Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles SN Sur Noticias desde los estudios de Canal 14 en San Isidro del General. Saludamos cordialmente a nuestros oyentes a través de los 103.9 de Radio Sinaí para todo el territorio nacional. Para el mundo, www.tvsur.co.cr. Damos inicio con las informaciones en detalle. El próximo 11 de junio, Radio Sinaí estará celebrando sus 60 años. Por ese motivo, hemos invitado al padre Eli Quiroz, director de toda una institución en el campo de la comunicación, como lo es Radio Sinaí, para que hablemos, padre, sobre las diferentes actividades que, dicho sea de paso, arrancan mañana. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias y gracias a todos los televidentes. De verdad que para nosotros es un gusto, una alegría poder compartir con ustedes esta fiesta de no solo Radio Sinaí, sino yo creo que todo Pérez Celedón, de todo Costa Rica y obviamente pues del pueblo católico, pero más allá, porque Radio Sinaí es de todo el cantón, de toda la gente, porque también es una radio cultural y esto nos llena de alegría. Y como usted bien lo dice, don Franklin, pues mañana inician las fiestas, digámoslo así, el aniversario de nuestra querida radio con el Festival Ranchero, que yo creo que es un elemento muy importante debido a que es uno de los programas más escuchados. La cultura de nuestro pueblo también, de los campos, viene ahí de esa música y ellos se alegran. De hecho, es uno de los espacios en donde más llamadas hay, en donde más actividad a nivel de radio hay, y yo creo que esto realmente nos llena de alegría. Entonces, ¿a dónde será ese evento, el festival? Mañana, si Dios lo permite, a partir de las 6 de la tarde, en las instalaciones de Radio Sinaí, contigo ahí donde está el templo del barrio Sagrado Corazón de Jesús. ¿Se arranca con el Festival Ranchero? Se arranca con el Festival Ranchero, si Dios lo permite, como les decía, a las 6 de la tarde vamos a tener varios participantes, y pues eso nos llena de alegría y de gozo porque va a ser como una mezcla entre ese programa de Mi Pueblo Canta y el Festival Ranchero, que es el platillo fuerte. Qué bueno. Bueno, ese Pueblo Canta tiene tiempito, ¿verdad? Claro, tiene tiempo. Sí, es un programa que se ha mantenido con Jorge desde muchos años, muchas décadas. Claro. Y lo más hermoso quizás que tiene ese programa es que acerca la radio a las comunidades. Y esto es lo que nos llena de alegría, porque al fin y al cabo, como les decía anteriormente, no es una radio solamente católica, no es una radio solo para uno, sino que es una radio para todos y entonces también para las comunidades. Después de este Festival Ranchero, ¿qué podríamos esperar? Bueno, vamos a tener otras actividades, si Dios lo permite, precisamente el sábado 10 de junio, a partir de las 7 de la noche vamos a tener el concierto con un cantante católico costarricense, Freddy Chavarría. Precisamente él viene con su banda para poder llenarnos de alegría con su música y sobre todo con la presencia de Jesús Eucaristía, que es tan importante para nosotros. Luego, si Dios lo permite, el domingo 11, que es el propio día del aniversario, vamos a tener la carrera, la tercera edición de la carrera, con dos distancias, 11.5 y 6.8 kilómetros, saliendo también de las instalaciones de Radio Sinaí, y vamos a tener muchos premios, no solo en cuanto a aquellos que van a correr como tal, sino que también vamos a hacer una fiesta ahí, también con rifas y otras actividades, música. Esto, como les digo, en las instalaciones a partir de las 7 de la mañana, el domingo 11 de junio. Y a las 6 de la tarde vamos a tener la Eucaristía del aniversario. Concretamente, esta Eucaristía pues recuerda los 60 años. Fue a las 6 de la tarde que Monseñor Delfín dio la bendición en aquel lejano ya 11 de junio de 1957. Y ahora Monseñor Montero pues va a celebrar la Eucaristía en la Catedral. Se me olvidó decir que el concierto católico con Freddy Chavarría será en el gimnasio del Colegio de la Asunción, para que puedan llegar también allí. Luego, el sábado 17 de junio, vamos a tener a las 6 de la tarde una actividad en el Complejo Cultural, dirigida a los jóvenes, porque, don Franklin, la radio también tiene que proyectarse a los jóvenes. Y los jóvenes son aquellos que tienen la vitalidad en la iglesia. Entonces, también para ellos un festival de arte joven, si Dios lo permite, en el Complejo Cultural, en donde vamos a tener dos cosas, dos elementos. Uno, la participación de los jóvenes con su arte, con danzas, con música, demás. Pero también, todos aquellos que quieran participar pueden ir libremente. Lo que vamos a pedir en la entrada es que lleven víveres. Entonces, lleven algo ahí de la casa, porque la idea es, entre todos, poder hacer una obra social, que también es importante. Y por último, vamos a tener, si Dios lo permite, el viernes 30 de junio, a partir de las 6 de la tarde,
una Eucaristía en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, contiguo a las instalaciones, en donde estamos invitando a todos. La idea es hacer una fiesta, y en las fiestas, en los cumpleaños, se le da comida a todo el mundo. Entonces la idea es esa, la idea es poder compartir con ustedes, hay chicharrón o algo. Entonces esos días, aquellos que puedan, lléguense ahí a ese templo, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, donde vamos a tener la celebración de la Eucaristía y luego un compartir con karaoke y ahí pasar un ratito alegre y ameno entre todos. Perfecto, es importante, todos los directores han dejado su huella imborrable en la radio. Gonzalo Jiménez, el Padre Cotto, el Padre William y ahora su persona. Así es, don Franklin, yo creo que cada uno de los sacerdotes que hemos estado al frente de esta emisora hemos intentado, en la medida de las posibilidades y en medio de nuestras fragilidades, dar un aporte. Y como usted lo dice, ¿no? Pensar en el padre Gonzalo Jiménez es pensar en ese inicio tan duro, la construcción de la radio, claro. La evangelización a través de aquel programa que logró, porque esa fue su razón de ser de la radio, la evangelización de los pueblos. Luego el padre Cotto, ¿qué podríamos decir del padre Cotto? Si la pasó a FM, si compró transmisores nuevos, si logró llegar al cerro, si logró llegar al volcán Irazú. Fueron más de 35 años en la dirección del padre Cotto con tanto atino, ¿no?, en su misión, en su tarea. El padre William Segura, en su momento, que también la hizo religiosa, con un corte muy, muy marcado religioso. Luego el padre William Rodríguez, con toda la proyección al área metropolitana. Y bueno, gracias a Dios en este tiempo, en este par de años que yo he estado, pues también gracias al esfuerzo de los muchachos, gracias al apoyo de ustedes, gracias a mucha gente, la oración y la fiel sintonía de nuestros oyentes, pues hemos podido también dar pasos con ayuda de la diócesis y de nuestro obispo y del equipo directivo que también está detrás de todo esto, pues nuevos equipos, nuevos alcances, nuevos programas y sobre todo llevar nuevamente la radio a San Isidro, que se había perdido un poquito. Sí. Y esto pues también nos llena de alegría. ¿Cómo está la cobertura, padre? Gracias a Dios, ahorita estamos en un 80% del territorio nacional, gracias a Dios. Ahorita, bueno, con los grandes retos que quedan, ¿verdad? Claro. Por el asunto de los enlaces de frecuencia, que en este momento hay negociaciones para cambiarlos a nivel de gobierno, pues estamos trabajando en eso, porque eso es inversión, son nuevos equipos, son nuevos enlaces. Se habla de una nueva inversión de unos $25,000 para poder continuar con esta misión y esta tarea. Como puede ser ya, puede ser dentro de un año, eso dependerá de las decisiones que a nivel gubernamental se tomen. Pero gracias a Dios la cobertura ha crecido la audiencia, que eso es muy importante. Y con los nuevos transmisores, pues hemos podido llegar también a lugares de la diócesis que no se cubría anteriormente y que gracias a Dios ahora pues llegamos con una muy buena señal. Bueno, y el comercio, padre, que es importantísimo también. Claro, el comercio, gracias a Dios, siempre ahí está, siempre está pautando. Hay que hacer una llamada para que continúen colaborando, porque cuesta, usted sabe, ¿no? Claro. Cuesta. Gracias a Dios, al nosotros ser un medio a nivel nacional, pues también tenemos mucha pauta a nivel de San José. Pero siempre es importante hacerle una invitación y aprovecho la oportunidad para que el comercio local nos colabore. Pero que recuerden que entre todos nos tenemos que apoyar y que tenemos que, sobre todo, privilegiar los medios que tenemos acá, el canal, la radio, porque si no nos ayudamos entre nosotros, y no es una simple ayuda, es la venta de un servicio, sobre todo, y esto es tan importante, y poder valorar nuestros medios de comunicación. Bueno, padre, agradecerle sinceramente estos minutos que ha estado aquí compartiendo con nosotros y algo más desea agregar, encantado. No, pues agradecerles a ustedes que nos han dado un apoyo incondicional durante todo este tiempo. Yo creo que esto es necesario decirlo aquí al aire, agradecerle a usted, a la empresa, por todo lo que significa para Radio Sinaí. Y pues invitar a todos realmente a las actividades, a que sigan escuchando la radio y sobre todo que ustedes se sientan familia. Hemos intentado, y lo decimos una y otra vez, todos los días luchamos por eso, para que la radio llegue hasta sus hogares y seamos la gran familia Sinaí. En donde allá en aquel rinconcito de un pueblo o de una ciudad donde lleguemos, porque esto es la magia de la radio. Un día de estos nos llamaban desde Caracas, Venezuela, y nos decían, en medio del dolor que vivimos aquí, X programa, el que estaba en ese momento, es para nosotros alegría, es para nosotros gozos, para nosotros esperanza. Eso es lo que queremos ser, ser la familia Sinaí para ustedes. Y bueno, entonces ustedes forman parte de nosotros y celebremos juntos este aniversario. La verdad es para nosotros una alegría. A seguir con los 103.9. Así es,
Y también con Canal 14. Eso. Que Dios lo bendiga, de verdad. Muy gentil, como siempre. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos.